Hola chicos, soy Tiana Berry y bienvenidos a otro episodio de los Sims 4 Not So Berry Challenge. Ella estaba viendo televisión con su niño Jasper, pero él se enojó por algo. Él salió allí muy enojado, no sé por qué, pero bueno. Él está allí en el baño, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Es porque él es irascible, así que ese enojo... le va a ser un poquito difícil a Minty controlar ese niño tan enojón. Pero bueno, hoy es sábado, son las 2 de la tarde. Está haciendo un clima muy bonito, soleado. Yo creo que deberíamos de llevarlo a alguna parte. Aunque miren la pataleta que ya está haciendo. Deberíamos de castigarlo. A ver. Está haciendo mucha pataleta. Miren, lo está regañando. Bueno, por lo menos subió el nivel 6 de la habilidad parental. Pero bueno, deberíamos de llevarlo a alguna parte, tal vez a un lugar donde tenga piscina. Ah, bueno, y otra cosa que hice acá fue esto. Bueno, es un pequeño, como, no sé cómo llamarlo, pero es para ponerle los juguetes a Jasper, porque la casa pues es muy pequeña y no me permitía poner esto. Y pues él le dijo a Minty que quería tener así también un lugar como el que ella tiene acá, como ese mini laboratorio. Así que ella le construyó esto y pues él allí tiene sus cosas. Pero bueno, vamos a ir a alguna parte entonces a ver si a este niño pues... Ah, bueno, ya está feliz. Menos mal, está jugando acá, pero sí. Vamos a viajar a otra parte para... pues que se entretenga y que pasen tiempo juntos. Bueno, llegamos a este lugar que es un sitio en donde venden helados, pero también hay una pequeña piscina acá, así que es perfecta para este verano. Está haciendo, por cierto, muchísimo calor. Y bueno, hemos invitado a Luna y a Mía a que nos acompañaran. Pero bueno, vamos aquí a meternos a la piscina, a ver, nadar hasta aquí en grupo. Que todos vengan acá a la piscina. La verdad es muy pequeña, pero creo que le va a gustar mucho a Jasper. Oh, mírenlos aquí. Bueno, vamos a salpicar. Siempre me gusta hacer esta interacción con ellos. Pero bueno, me encanta que estén acá compartiendo este sábado acá, distrayéndose, porque bueno, ella no ha tenido unos muy buenos días. Ella pues ha estado, la verdad, muy estresada con el tema de Orión y todo. En el episodio pasado creo que fue el cumpleaños de Jasper y pues Orión no se quiso presentar, aunque ella lo invitó. Él no quiso, solamente le envió el regalo de cumpleaños y ya. La verdad, Jasper no conoce a su papá ni nada, pero él... ya va a empezar a preguntar por él y todo, así que ya Minty se tiene que poner a ver qué hace, si contacta de nuevo a Orión o deja que las cosas sigan así. Pero bueno, ella tiene que hacer algo. Vamos a pedir una mesa porque... ¿cuál mesa? Vamos a pedir esta de acá para poder pedir algo de helado. Bueno, ya hemos venido acá a esta mesa y pues Jasper, yo quiero que vaya y disfrute de la piscina. ¿Dónde está? Ya se vino aquí a reunir con Luna y Mía. Vamos a ver qué podemos pedir. Bueno, tenemos zumo de naranja, soda. Bueno, algo delicioso para... miren los helados aquí. Vamos a pedir cucurucho de menta con trocitos de chocolate. Esto es perfecto para Minty. Este helado napolitano para ella. Cucurucho de dos rosas para nuestro Jasper. Y el helado italiano de chocolate para Mía. Bueno, vamos a hablar entonces acá con Luna. A ver, vamos a hacer algo graciosas. Deberíamos hacer algo pillas, pero... no quisiera, porque a ellas no les gusta mucho. Oh, me encanta el traje que tienen ellos. Miren, muy veraniego. Oh, me gusta mucho esto. Bueno, a ver, hablemos con ella. Conocer mejor. Ellas han sido las vecinas de toda la vida de Minty. Y la verdad, ellas han sido muy buenas vecinas. ¿Para dónde va Luna? Oh, acá tenemos a Jasper. Mírenlo aquí, tan relajado que está, disfrutando del sol. Espero que no se broncee muchísimo.
Ya está por llegar la noche, así que espero que lleguen los helados pronto. Creo que vinimos un poco tarde acá. ¿Y qué es esto? Dice desternillante. Conversación divertida, chistes, sonrisas y tonterías. Bueno, Minty se está divirtiendo muchísimo acá. ¡Yuku! Me han dicho que las camisetas del festival son la caña, vamos. Oh, no. Podemos ir, después iremos, Yuku. Oh, llegó el helado. Vamos a comerlo. ¿Dónde está él? Que venga ya. A ver, a comer el delicioso helado. Perfecto para el calor, que aunque ya está pues un poquito de noche, ya salieron las estrellas y todo, pero todavía hace mucho calor. Oh, se les enfrió el cerebro. Pero lo están disfrutando mucho. Ay, me encanta, miren aquí a Minty. Y ya vino acá nuestro Jasper a comerse su helado gigante. Oh, pobre Jasper, también se le enfrió el cerebro allí. Pero bueno, ellos están allí teniendo una muy buena conversación juntos. Y bueno, Minty le pregunta cómo se está sintiendo. Y Jasper le dice que está muy muy feliz, que se ha divertido mucho el día de hoy. La verdad, él estaba muy enojón. No sé por qué, pero está muy enojón. Pero ya se siente mucho, mucho mejor. Ya está vacilón y todo. No sé si seguiremos un poco acá en la piscina. Nadar un poco más, tal vez, antes de irnos. Pero miren a esta chica, cómo baila. Paula, miren esos movimientos. Y está embarazada y todo. Bueno, acá ya se están dando su último chapuzón para ya regresar a casa. Y pues bueno, poder descansar un poco más. Y llegamos acá a esta pista de patinaje que encontramos. Estaba justo detrás del lugar en donde estábamos. Y pues es genial para terminar la noche de hoy. Porque bueno, ya se está haciendo un poquito tarde, pero ellos quisieron venir acá y divertirse. Mírenlos. Me encantan, la verdad. Se ven todos muy bien. Lo que me gusta es que él se está divirtiendo. Pero ¿qué pasó? Se quedó ahí. Oh, bueno, oh por Dios, Jasper. Y pues Minty, oh por Dios, Minty. Minty se está divirtiendo. Ella la verdad sí la está pasando muy bien. Minty se ha levantado hoy muchísimo mejor y pues hizo algo de, bueno, pidió algo de domicilio, de cosas de comestibles para hacer un mejor desayuno. A ver, vamos a desayunar, servir desayuno. Hagamos una tostada, tal vez. ¿Qué está haciendo ella? Ah, bueno, ella tenía algo, pero no, vamos a preparar algo porque ella tiene inspiración de cocinar. Y se me ha olvidado ponerle los zapatos. Ay, Dios, pero se los pondré. Se los pondré. Más bien la cambié de atuendo, porque no me gusta verla sin zapatos. Pero bueno, miren. Tenemos que subir la habilidad de pillería, porque la tenemos en 6 y espero que la pueda subir pronto. Todavía nos hace falta, así que tenemos que trabajar en eso. Y tenemos que hacer vudú. No sé a quién se lo vamos a hacer. Oh, bueno, y otra cosa que se me olvidaba era que en el cumpleaños de Jasper, Jan, si lo recuerda, el que era vecino de Minty, pues le dio un beso. Algo inesperado para ella. Y ella quedó en verse con él. Ella la verdad no le está dando mucha importancia, porque si se ve con él, pues de pronto su esposa se da cuenta y las cosas se agravan y todo. Así que ella más bien va a tratar de dejar eso en el olvido y va a tratar de ignorar a Jan, porque la verdad ya no quiere problemas. Aunque ella no quiere, porque la verdad parece una persona muy amable y muy amigable, pero él tiene esposa. Así las cosas se complican, pero otra vez, él está enojado. No puedo creerlo. Está enojado. Miren esa cara. Es igual a Orión. Igual, pero bueno. No sé qué vamos a hacer para que no esté así. Vamos a que se dé una ducha acá, darse una ducha fría. Ni siquiera comió de lo que hizo ella. Miren la tostada. Bueno, vamos a dejarlo acá y guardar esto también. Hoy es domingo y aunque pues deberían de hacer otra cosa, yo quiero que Minty se dedique un poquito acá
a practicar análisis, ya que el resto de semana pues no lo puede hacer porque ya se dedica a otras tareas de su trabajo y pues estoy esperando todavía para completar esto, el coleccionador, que solamente nos hacen falta 3 y la verdad está muy complicado conseguir esos elementos que nos hacen falta, pero bueno, hay que tener esperanzas. Los que nos hacen falta es el Plumbobio, el Platio creo, y el Critacurio. Sí, creo que esos son los que nos hacen falta, pero pues vamos a ver si los encontramos acá practicando análisis o si no también vamos a probar excavando cuando ella pueda ir a su trabajo. Mientras tanto, pues aquí puse a nuestro Jasper a que juegue un poco de baloncesto. Miren qué habilidoso él es con la pelota. Bueno, Minty se ha cambiado de ropa porque el calor que hace hoy también es impresionante y pues ella acaba de llamar a Jan. Bueno, ella no lo quería hacer, pero vamos a aprovechar que tenemos el vudú. ¿Dónde está el vudú? ¡Oh, Haruto! Haruto, ¿por qué nos está llamando? No. Miren, acaba de llegar Jan. ¿Para dónde va? No, 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 señor. ¿Invitar a entrar? No. No queremos que entre a nuestra casa, primero que todo. Lo vamos a atender aquí afuera porque yo no quiero que hayan más malentendidos. A ver, vamos a saludarlo. Acá tenemos nuestro vudú y pues ella no le va a decir nada al respecto. Pero vamos a vincular al vudú a Jan. Tal vez esto haga que él se olvide de ella y que ya no haya más pues situaciones así incómodas como la que vivió Minty el día del cumpleaños de Jasper. Porque la verdad pues ella sí quisiera tener otra persona, otro compañero en su vida, pero yo creo que ya no es el adecuado. Bueno, imaginemos que él no está viendo esto. Miren esa cara de mala de Minty, por Dios. Dice, el muñeco de vudú se ha vinculado a Jan. Hacer vudú. Vamos a hacer acá, achuchar, empapar, hacer cosquillas, pinchar, pinchar, tal vez, pinchar, oh por Dios, oh, ella es muy mala, ¿y el que siente? No sé, pero creo que no siente nada, yo lo veo muy bien, vamos a intentar algo más, retozar, no sé qué es eso, retozar. A ver, bueno, por lo menos acá estamos cumpliendo lo de hacer vudú 5 veces. Vamos a hacer eso 5 veces. Entonces, bueno, nos faltan 3. Empapar. A ver esto. ¿Y a él le pasa algo? Pero creo que a él no le está dando. Bueno, no sé qué siente, pero yo lo veo muy normal. Creo que no está funcionando con él. Alcanzamos esto de hacer vudú 5 veces. Nos falta es alcanzar el nivel 10 de la habilidad de pillería para completar, creo que, la aspiración. Así que tenemos que trabajar en eso. A ver, si gastamos algunas bromas con él, ¿será que él entiende nuestra indirecta? Y bueno, hemos llegado al nivel 7 de pillería. Ella estaba acá bromeando mucho con Jan. Pobre Jan, ya está harto de las bromas. Bueno, ya se está despidiendo de él, yo creo. Ya, debemos de dejarlo ir, dejarlo tranquilo. Bueno, ella no se atrevió a decirle nada al respecto, pero espero que haya entendido las indirectas bromas que le hizo a Jan. Bueno, no sirvió por lo menos para lograr algunas cositas que tenía que hacer. ¿Qué le pasa otra vez a Jasper? Jasper sigue muy enojado. Pero miren, tratar de tranquilizarse. Bueno, él está trabajando él solito en su enojo, menos mal. Deberíamos de ver una película. Creo que eso van a ser ver película. Algo de familiar. La catástrofe del Cortex. Sí, esto con Jasper. Para que finalicen esta tarde del domingo. Porque ya mañana a Minty le toca que ir a trabajar. Y pues es un trabajo que la verdad consume mucho tiempo. Así que ella quiere pasar estas últimas horas con él. Aunque está enojado. Ya es un nuevo día y ella está aquí regando algunas plantas en su trabajo. Haruto, por Dios, no más Haruto. Esto no se puede bloquear. Pero bueno, tenemos algunas plantas que ya se murieron.
¿Cómo está? Oh, sí, pobrecita esa planta, pero bueno, estamos regando aquí y tenemos que mejorar sin rayo con control mental, inventar la antena parabólica. Bueno, voy a intentar de completar todas estas tareas para que ella pueda tener un buen rendimiento el día de hoy y también un ascenso pronto. Vamos en el nivel 8 de esta carrera de científica y pues nos faltan dos niveles. La verdad, yo creo que ya se aproxima el final de la generación Menta. Así que me emociona, me pone un poco triste, pero me emociona también por la nueva generación rosa. Bueno, roja, que es la de Jasper. Así que me emociona eso. Bueno, vamos a seguir aquí tratando de que ella complete todo esto. Y terminamos el turno laboral y ganamos 2.675 simoleones. Minty acaba de llegar a su casa muy cansada, por cierto, pero se va a dar un baño para poder sentirse un poco más relajada aquí. Pero bueno, tiene también mucha hambre. Vamos a comer algo que tenemos acá ya. ¿Y qué está haciendo Jasper? Ah, bueno, está viendo televisión, muy juicioso. Y a él le fue bien en la escuela, menos mal, así que Minty no tiene nada que decirle. Vamos a ver cuánto pudimos subir. Bueno, no subimos el rendimiento tanto, pero ahí vamos y espero que pronto de verdad ya pueda tener ese nuevo ascenso. No sé si hacer algunas cosas pillas con nuestro niño, si se puede. A ver, algo suave que no lo vaya a alterar mucho porque él es muy enojado. Bueno, podemos decirle compartir teoría conspiratoria. Él, la verdad, como que no lo está disfrutando mucho. Él está muy enojado, mírenlo. Oh, por Dios. La verdad, ese rasgo creo que es uno de los más malos que yo he tenido con un sim porque siempre mantienen enojados. Es un día más y pues Minty está acá en la computadora haciendo alguna que otra broma por allí. Pero bueno, ya pronto tenemos que ir a trabajar de nuevo y pues bueno, vamos en el 40% de la pillería en el nivel 7. Espero que para terminar este episodio podamos subir al nivel 8. Realmente quiero lograr eso, pero bueno, ella ya creo que se tiene que ir. No, ¿qué va a hacer? No. Vamos a venir acá, siéntese Minty y vamos a hacer bromas. Minty pues llegó a su trabajo, ya realizó todas las tareas que tenía que hacer, completamos esas tres barritas y pues ya se está tomando acá un pequeño descanso. La verdad, ha terminado exhausta y pues bueno, se merece ese descanso. Ya casi termina su jornada laboral y pues bueno, deberíamos hablar con sus compañeros. Oh, miren a Kelsey. Oh, ya no me acordaba de Kelsey. Oh, pero bueno, deberíamos hablar con ella. A ver, dar consejos de cocina. Oh, miren cómo se saludan. Creo que ayer ella no vino a trabajar o no la vimos. Estaba como muy concentrada en su trabajo porque no la vio. Bueno, aquí Minty le pudo contar a Kelsey pues los últimos acontecimientos de su vida. Kelsey ha sido una gran consejera para Minty, así que ella realmente la estima mucho, le tiene mucho cariño por eso. Pero bueno, tenemos que reunirnos con ella para hablar mejor y pues que se entretengan un poco. Hemos llegado a casa y pues Minty pagó las facturas porque ya nos habían creo que cortado algo de allí. Pero bueno, oh, miren qué juicioso Jasper que ya se va a ir a dormir. Bueno. Antes de Minty entrar, antes de que entre, vamos a venir aquí a ver Minty porque no queremos que Jasper nos escuche. Ella va a llamar a Orión. ¿Dónde está Orión? Mírenlo acá. Va a llamar a Orión para decirle, oh, bueno, la pobre tiene muchas ganas de ir al baño. Pero aquí Minty lo va a llamar para que se encuentren y ella por fin mostrarle a su hijo, presentárselo. Y bueno, yo voy a dejar el episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado muchísimo y si fue así, le puedan dar like y también suscribirse. Me apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los videos que esté subiendo a mi canal. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en uno próximo. Chao, susu.